Hola, ¿cómo están hoy? Mi nombre es Blanca Buchar, yo soy diseñadora de accesorios. Hoy les voy a invitar a hacer un collar en unas piedras muy lindas que se llaman ágatas. En este caso, son ágatas, en un momento las muestro. Son ágatas de todos los colores, muy, muy bonito. Entonces voy a enseñarles a hacer el collar en ágatas con un corazón en bronce con baño en oro, y los materiales son los siguientes. Bueno, para hacer el collar en ágatas se necesitan 32 ágatas pequeñas, eso es como un número 8, y 4 más, pero esas sí las dejamos aparte, que son las de los areticos. Entonces, ¿qué vamos a hacer para hacer este collar? Para hacer este collar necesitamos 2 tiritas de guaya dorada en este caso, porque pues los herrajes son dorados. Entonces es mejor hacerlo todo del mismo color. Son unas tiritas más o menos de 50 centímetros cada una, y vamos a trabajar con las 2 pegaditas. ¿Por qué 2? Porque cuando son collares de piedras, como tiene mucho peso, entonces la idea es que no se vaya a romper y que no se vaya a dañar el collar. Entonces con la guaya es imposible, la guaya no se rompe por nada del mundo. Entonces, bueno, vamos a coger las 2 tiras de guaya. Vamos a coger un tapanudo, lo metemos así, que quede así, no así de esta manera, sino así. Entonces, con la boquita abierta, con la boquita hacia arriba. Entonces, metemos los dos, así, las 2 guayas. Ponemos un escarlachín, en este caso dorado. Entonces, vamos con la pinza de punta plana. Vamos a espicharle el escarlachín, que quede bien, bien, bien espichadito. Y yo siempre pongo 2 para reforzar el collar. Por si uno queda suelto, el otro queda durito, entonces pues no se salen las pepitas, las piedritas en este caso. Entonces queda más o menos así. Entonces se corta. Con el cortafrío se corta el excedente de guaya y se sube el tapanudo y se cierra. Y queda así. Listo. Para hacer este collar, entonces vamos a hacer lo siguiente. Como son 32 pepitas, entonces van a ser 16 el broche. Ay, que no se me va a caer. 16 ágatas, el broche, y 16 ágatas y se cierra. Eso es lo que vamos a hacer más o menos en este collar. Entonces lo que pasa es que como todas son del mismo, de colores diferentes, entonces me va a tocar empezar como a escoger para que queden más o menos homogéneo el collar. Jamás va a quedar igual porque pues todas son de otros colores, pero pues entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a meter un escarlachín
son 8 escalachines, entonces vamos a coger para un lado 4 y para el otro lado otros 4. Entonces, vamos a meter un escalachín como para que el collar quede bien terminadito. Quedar más o menos así. Así. Entonces, empecemos a enhebrar piedritas. Entonces, vamos a coger una naranja. Entonces, acuérdense, son 16 peras de un lado y 16 peras del otro lado. Entonces, como ya tengo aquí naranja, entonces voy a poner otra naranja acá para que hagamos la otra fila, la del otro lado. Entonces, un escalachín, vamos a ponerlo para separarlas. Cogí otra cafecita, entonces esta cafecita se parece a esta. Listo. Vamos a poner otro escalachín. Otro escalachín. Y metemos una así como grisecita. Yo ya estoy separando las del otro lado que queden parecidas a las que estoy metiendo de este lado. No van a quedar iguales porque no son del mismo color, pero pues para que queden más o menos. Una verdecita y esta va para acá, que es para la del otro lado. Entonces, ¿qué pasa? Cuando ya llegamos a estas cuatro primeras, estas cuatro pepitas con escalachín, vamos a meter, a empezar a meter los balines más pequeños, pero en este caso balines más grandes, pues a comparación del escalachín. Entonces, se mete uno y seguimos armando nuestro collar. Naranja, naranja. Ah, perdón. Todo va así con el escalachín. Perdón, con el balín. Entonces va intercalado balín, piedra, balín, piedra, y así vamos. Entonces morado con morado, este morado lo ponemos aquí. Vamos a otro argollita. Ahí va más o menos como puede ser uno naranja, como tirando amarillito. Y se va para este lado. Se puede poner otro. Estos más o menos son parecidos. Pongámosle aquí. Verde. Llevamos 2, 4, 6, 8 piedritas. Todavía seguimos. Entonces otro balín dorado. Rojita. Se pone acá. Otro balín dorado. Naranjita. Otro balín dorado. Podemos poner unas verdes. Esta verde acá, esta acá. Ay. Balín dorado. Vamos a contarlas a ver cuántas van. Entonces, 2, 4, 6, 8, 10. Todavía nos falta. Igual, son las mismas de acá. Espera, a ver. ¿Cuántas vamos? 2, 4, 6, 8, 10, 11. Bueno, vamos a poner una amarillita de aquí. Una amarillita. Otro balincito. Vamos a poner esta, más o menos cafecito y cafecito, pues hay que se parecen porque tienen café, pero no se parecen tanto. Bueno, otro balín doradito. Vamos a poner una naranjita. Vamos a poner una rojita y la otra va para este lado. Otro balincito, café, café. Aquí llegamos a la mitad de nuestro collar. Aquí llegamos a la mitad de nuestro collar. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a coger el corazón, el dije. Vamos a coger el portadije. Ay. El portadije, entonces vamos a ponerle una argollita para poder pegar el dije al portadije. Entonces abrimos la argollita, metemos el corazón, el portadije y cerramos muy bien. Ya saben, se abre hacia los lados, no hacia los extremos, para que no pierda la argolla, no pierda su
su forma. Entonces aquí va. El portadije, como ya estamos en la mitad del collar, también lo metemos ahí a sus piedritas. Entonces, sigamos con la otra mitad del collar. Entonces, como aquí tenemos una cafecita, cojo otra cafecita y la pongo en el collar. La idea es que quede parecido todos los colores, así como en lineecitas, en líneas rectas, pues, pero no va a quedar igual, pero pues, por eso escogí como las piedras parecidas a las que hemos puesto. Aquí en la rojita o naranjita. El balincito. Balín. Aquí viene otra naranja. Listo. Aquí viene una como cafecita, que yo había hecho como esta, que tenía como café. Eso también es un collar como de ponerle atención a los colorcitos. Aquí es una naranja. Una naranja. Aquí un balincito. Y así, todo sucesivamente. Entonces vamos en este color. Una verde. Una naranja. Entonces otro balín. Entonces vamos más o menos aquí. Entonces otra naranja. Otra naranja. Otra verdecita. A eso es a lo que me refería yo, que quedara más o menos del mismo color de los dos lados el collar. Sino queda muy, muy desordenado. Igual también se usa y se ve bonito, pero pues es mejor que quede un poco más organizadito. Esta, se parece a esta. Pongámosla aquí. Lo que digo, las piedras nunca vienen iguales. Y de los mismos colores, entonces es difícil. Hay que saber cómo empezar, cómo saber escogerlas, mejor dicho. Moradito. El moradito. Listo, ahora una naranja. Y aquí ya se ponen los escalachines, que ya es la terminación del collar. Para que quede un poquito de este lado, que quede un poquito no tan grueso, sino no tan pesado, sino lo pesado del collar sea adelante y no sea acá atrás. Entonces esa es la función de los escalachines en la parte de atrás para la terminación del collar. Ahora sí viene el escalachín, que ya viene la terminación de nuestro collar. Hay que tener muy buenos ojos para meter ese escalachín. Aquí está el otro. Bueno, ya vamos a terminar nuestro hermoso collar en ágatas de colores con dije en bronce con baño en oro en forma de corazón. Este es un collar, yo le digo a este collar como el collar del amor, lo más hermoso y divino que hay. Y es muy sencillo, fácil de hacer y es de atención. Bueno, ahora vamos a terminar nuestro collar. Entonces se pone el tapanudo otra vez con la boquita hacia arriba, el escalachín se aprieta muy, muy, muy bien. Quede muy, muy apretado, o sea, muy, muy espichado el escalachín. Listo, la cosa es que no se vaya a salir. Se corta el excedente. Bueno, en este caso toca poner el doble escalachín. Se corta el excedente. Se cierra el tapanudo. Y se le hace la argollita. Así. Se le hace la argollita aquí al tapanudo para poder poner el broche. La argollita. Se abre, meten el collar en el arito que hicimos,
se puede poner aquí. Ay, perdón, yo no hice aquí la vueltica. Entonces queda así, ¿no? Entonces lo que se hace es, se cierra y queda así. Es más fácil poner la argollita y ponerle el dije de pico del oro, perdón. Entonces, así queda nuestro hermoso collar, corazón, con ágatas de colores, el dije en bronce con baño en oro, y queda muy, muy, muy hermoso. Entonces, vamos a hacer lo siguiente, vamos a hacer los aretes. Para hacer los aretes yo escogí cuatro pepitas que se parecieran una a la otra, porque ya sabe que es muy, muy difícil. Entonces voy a escoger estas dos con estas dos. Vamos a coger dos agujas, bueno, una aguja con la punta redondita, se mete la piedrita más oscura, se mete un balincito y se mete la piedrita más clarita. Aquí voy a hacer una argollita. Como es tan chiquito, toca coger la pinza por el lado más delgadito, porque entre más delgadito es eso, más arribita haga yo la argollita, más delgadita queda. Entre más arriba, pues queda más gordita. Entonces, vamos a coger la argollita pequeña, lo abrimos, metemos en esta argollita y metemos el herraje del arete. Y queda un arete así, más de hermoso. Entonces vamos a hacer lo mismo con el otro. De la parte oscura abajo, el balincito, la parte más clarita arriba, la argollita, ya saben, toca la puntita chiquitico porque no nos sobra mucho material, entonces pues toca hacer como la argollita bien pequeñita. Entonces se abre la argollita. Se abre la argollita y se pone el herraje del arete. Bueno, así queda nuestro collar terminado con nuestros aretes. Un collar muy, muy lindo en ágatas de colores, un corazón en bronce con baño en oro y sus aretes. Si les gustó este collar del amor, como yo le digo, me pueden encontrar en Instagram como Blanca Abuchar, en Facebook como Blanca Abuchar Accesorios, mi correo electrónico es blancaabuchar@gmail.com. Espero que les guste y pues que lo hagan y nada, les mando mucho amor. Gracias, que estén bien.